Hola a todos, aquí Game Explosion comentando. Yo os traigo el segundo gameplay de mi canal de este videojuego, Test Drive Unlimited 2. Y bueno, y no va a ser un gameplay así muy especial, va a ser simplemente un momento que me gustaría recordar, que va a ser la compra de un Ferrari que me gusta bastante. Yo tengo el Ferrari California, como habéis visto en el primer gameplay que subí. Pero bueno, voy a enseñaros la tienda y eso. Como podéis ver, es una tienda bastante grande. Mira, una pava por ahí comprando. Creo que... Ah, no, es un tío. Bueno. Y arriba pues está otro más. Pero nada, nada. El que yo quiero está... Lo tenemos aquí. Es este de aquí. Como vais a ver ahora mismo... Se pueden modificar como tú quieras. Por ejemplo, las llantas las puedes cambiar, de todo. Y bueno, ahí está claro que voy a poner las doradas. Y ahora vamos a ver los colores. Pues quedan bien, ¿eh? Yo no tengo pensado comprármelo en color rojo, pero tampoco queda tan mal este. Las líneas en color amarillo, que van a juego con las llantas. Bueno, el blanco mola también. Este no, este es extraño. Bueno, hay bastantes, el negro, mira, este está guapísimo. ¿Para qué vamos a engañarnos? Sigamos. Nada, nada. Me voy a comprar seguramente este color. Bueno, aquí hay más. Nada, estos colores no sirven para nada. En un Ferrari, ¿cómo vas a poner en un Ferrari un color como este? Sería absurdo. Bueno, me lo voy a comprar con este. Y el interior, pues... también de color rojo. Este. Pero antes de comprarlo, porque está claro que lo voy a comprar, si no, no haría el vídeo, voy a probarlo, ya que, no sé, me da ilusión probarlo antes de comprarlo. Bueno, a ver si consigo llegar a 200 antes de la rotonda. Vale, lo he dicho y al mismo tiempo que decía ya lo he superado. Bueno, vamos a frenar. Sí, sí, un coche de competición muy chulo, no sé qué. Pero con intermitentes. Nada. Ya. Bueno, es fácil de manejar, la verdad. Me lo imaginaba con menos agarre, lo tiene bastante. Como debería de ser en un coche de este estilo. Vamos a ver el puente este de aquí, si lo consigo saltar sin problemas. Vale, ha habido problemas, no pasa nada. No sé, llegar a los 300, vamos a comprobarlo en esta recta, va. 280, buah, sí que llega, pero sobrado. Uy. Bueno, ya está, ya lo hemos probado. ¿Cuál es la prueba? Y bueno, y ahora voy a meterme en el interior para verlo desde dentro. Bueno, a la izquierda está el mismo descapotable, pero... no, es más caro, me parece. A ver, 271.000 y 200... Ah, pues hay más barato. Pero me parece que... A ver. Por ejemplo, llantas no se ponen las doradas. Colores solamente tiene tres. Interior, pues uno. Y las líneas son distintas, ¿no? Aquí la bandera de Italia. Y aquí, pues, eso plateado. Bueno, lo que voy a decir antes de... Espérate, ¿vale? Ahora voy a subirme al coche para verlo desde el interior, a ver. Fue guay, todo moderno. Y ahora vamos a ver desde el copiloto. Está guay, ¿no? Bueno, ya. Ahora sí. El momento. Comprar. Estas llantas. Este. Interior rojo.
Vale, estoy a un botón de comprármelo. Recordaré este momento toda mi vida. Bueno, no creo, pero no pasa nada. Ya lo tengo. Y bueno, y ya está. Es simplemente este vídeo. Es un poco... Ha sido un poco soso. Vamos a engañarnos, pero lo quería recordar. Ya que este coche... Llevo ahorrando durante tiempo para comprármelo. Y ahora ya es mío. Y además... Y ahora nada, empezar a que suban los kilómetros. Y nada, espero que este gameplay os haya gustado. Suscribiros si os ha molado. Darle a me gusta, comentar. Pasaros por mi canal para ver más vídeos sobre mí. Y nada, lo dicho, no os pongo más a comentar. Un saludo y adiós. Nos vemos en el siguiente vídeo.